Conya, te amo hacer una ganzúa, yes. Ya, eso. ¿Y este pollito que me dejaron aquí? Buenas noches. ¿Busca a alguien, señorita? ¿Lista? La fiera, una promesa de amor. Una amiga mía, te dijéramos así. La andaba buscando a mí, no se preocupe. Pero tú te estás yendo, ¿verdad? Mm. Vamos, yo te llevo la puerta, Gaya. Chao. Adelante, Lotina. Lo dejo. ¿Qué me pregunta y eso, Carlos? Perdona. Perdona. En todo caso, no tengo ningún problema contestarte, ¿sabí? No, si no quería hacerlo, no importa. No, si... Carlos. No me interesa ningún hombre. Qué buena noticia. Carlos. Pero en serio, si para mí de verdad es una buena noticia. Yo te hacía una cuestión, ¿eh? No quiero que te ilusiones conmigo, ¿está clarito? Yo sé que siempre la embarro cuando te pregunto estas cosas, pero no puedo evitarlo. Trata, po. Bueno. ¿Te enojaste? Si la cortáis con el temita, no. Te lo prometo. Ya. Sírveme más vino. Bien. ¿Qué tan tarde que está trabajando? Señora Joyita. ¿Qué está haciendo? Bueno, pega atrasada de la salmonera, pero atrasada. Pero... Ah, mire, no tenía idea que Pedro lo estuviera trabajando en la salmonera. Ahí tiene usted. Sí, claro. Bueno, así es como uno surge en la vía. Claro. Claro, don Pedro no quiere que yo, bueno... Solamente ande manejando el auto y haciendo los recados, esa cosa. ¿Sabes qué? Yo le quiero pedir un favor, chiquitito. Mándalo. Mire, esa mujer que usted vio acá en el escritor. Claro, mi amiga. Me gustaría que Pedro no supiera que vino. Sí, pero ¿por qué tanto misterio? Sí, bueno, sí se puede decirse también. Perdone que sea tan metido. No se preocupe, sí. No hay problema, no es un misterio tampoco. Lo que pasa es que ella es mi amiga, o sea, es conocida en realidad. Es muy antigua y la verdad es que le digo más o menos nomás en lo económico, ¿me entiendes? Entonces, típico, cuando supo que me casé con Pedro, vino
a pedirme ayuda, entonces... ¡Ah! Y le vino a pedirle plata. Claro. Pero se fue ya, po. Ah, pero no creo que don Pedro se vaya a enojarse con eso. No, si no es que se enoje. Lo que pasa es que yo creo que Pedro ya está aburrido que venga tanta gente a pedirle ayuda, po. ¿Me entiendes? Claro, si te lo dice. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pues a ver, pasadí que parece que al compadre le dieron la paz anoche. ¿Cómo? Bueno, parece que entre la flacuchenta y él, vos sabís, po. Ya anda y copuchenteando otra vez, Gladys, por la rechupalla. ¿Por qué no morís pollo en vez de echarle el avión abajo a la Bertuca, oh? Bueno, porque la Berta tiene todo el derecho a saber lo que está pasando, po. Oye, no me dirijáis la palabra tú, ¿ya, Cereza? Si está bien, Gladys, y no te preocupes, y para eso que ella es su mujer, pues está en todo su derecho. Oye, ¿cómo supiste? Es que el guata anda con la sonrisa oreja a oreja, oh. Y ella, oh, parece una gata. Como que se cacha que algo pasó. Bien por él. Te eché a morir, Bertuca. Bueno, con permiso, yo voy a ir afuera a ver una ropa que dejé prendida. Ya que soy desatinada, Gladys, ¿y por qué no aprendí a quedarte callada? Pues ya sabéis que muy doloroso será para la Berta, pero ella tiene que enfrentar la realidad, pues, Jorge. ¿Cómo sabéis si reacciona de una vez por todas y echa cascando a esa galla de aquí, o...? ¿Cómo se siente, Pedro? Como tuna. Con lo de anoche se me pasaron todos mis achaques. ¿Ve? Me alegro, Pedro. Ya, qué ganas de repetirme el plato. Sí. Sí, pero sabe que vamos a tener que irnos despacito, ¿ya? Porque yo todavía no estoy del todo curada. Todavía no... No me sano del trauma, así del todo. Pero anoche no se acordó de ni uno de esos traumas, ¿eh? ¿Eh? Sí, pues que me ha hecho bien el psicólogo. ¿Psicólogo? ¿Y dónde cree usted que voy cuando no estoy aquí en la casa? Pero usted no me había contado nada, ¿eh? Es que no me gusta contar esas cosas, Pedro, pero... Pero lo importante son los resultados. Me la dejó como nueva. Sí, pues. Bueno, pero de todas maneras tiene que pensar, Pedro, que esto es un proceso. Yo todavía no lo he terminado y va a tomar su tiempo, ¿me entiendes? Pero un cariñito más que sea. No, Pedro. No insista, ¿ya? Bueno, entonces, ¿por qué no me dice eso que me decía anoche al oído? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Ya se olvidó? Es que pude haber dicho tantas cosas, Pedro. No, si era una cosa que usted repetía cada rato. ¿Sí? Dígamela de nuevo, ¿ya? No, me da vergüenza, Pedro. No, esas son cosas que se dicen en el momento nomás. Ya, pues. Bueno, yo me voy a levantar, ¿ah? Permiso. Usted puede hacer lo que quiera por mi joyita, porque ahora usted es la que manda. Sí. Que me miran así, como si hubieran visto un aparecido. Deme un abrazo, será mejor. Mi santito, yo sabía que iba a volver mi chiquito, que no iba a dejar a tu madre botar. No. Caleuche me lo trajo. ¿Viste, mi chiquita? Esto es un milagro. O sea, es raro. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de raro? Igual, buena onda que he vuelto. ¿Y quién te trajo, santo? ¿Qué
quién me trajo. Nadie, me vine solito de Santiago. ¿Y qué onda? ¿Qué te pasó? Nada. De repente me di cuenta que mi lugar estaba acá, con la gente que quiero, con mi mamita. Y con usted, por supuesto. Qué bueno que esté aquí. A mí me volvió el alma al cuerpo. Y las dos me estaban esperando. Sí, loco. Tu vieja y yo te estábamos esperando. Qué rico se ve todo. ¿Café, señorita? No, ahí da leche. Usted sabe que me tengo que cuidar por el bambino que estoy esperando. La voy a cortar con el cuentito del bambino que estoy esperando. A ver, Blanca, Julia, no quiero que empiecen el día peleando, ¿está claro? Pero yo no he dicho nada. Propio niente. No sé, ahí sí. Lo dijiste a propósito porque sabéis que me molesta. Y a Martín también, ¿o no? Está bien, Blanca, pero por favor. ¿Necesitan algo más? Yo, me llaman. Aida, yo le voy a pedir al tiro que me traiga más de este cujen que usted prepare, que exquisito. Al parecer amanece con antojos. Le traigo enseguida más, señorita. No es bueno que un antojo se quede atorado. Vaya, Aida, vaya. ¿Cuándo es este desfile de modas? Ay, Martín, qué mala memoria, por Dios. Es hoy día. Ajá. Y por supuesto que me encantaría que me acompañaras. ¿Y dónde va a ser? En el mercado. Finalmente me decidí por ese lugar porque es más pintoresco y mucho más cercano a la propuesta que me diseño. ¿Desfile de modas en el mercado? No me tinca para nada. Si no te interesa, no tiene por qué ir. No te preocupes, voy a ir igual. Porque yo soy la pareja de Martín, ¿se te olvidó? No me digas. Fíjate que no me había dado cuenta. Entonces arréglate los ojos porque estáis viendo... ¡Ay, basta! ¿Podrían dejar de discutir de una vez por todas? Oigan esto. ¿Sabe que los exámenes me tienen tan asustado? ¿Y por qué tantos sustos si van a salir bien, Rosita? Sí. Ya tranquilita, oiga. Sí. Cómase su galletita de agua. ¿Sabe que con decirle que no tengo ni deseo de comer no me di nada, oiga, nada? Buenos días. ¿Y a vos qué te pasa, oye, que andáis tan enfriollado? Uy, ya, lo que te veí bonito. ¿Dónde vas? A trabajar nomás voy, pues, ¿por dónde vas? Oh, no iría a una fiesta, digo yo. Vos te echaste toda el agua colonia, oye. Va, problema mío, pues si la compré con mi plata. Dios santo. Además, tengo un hambre, oye. Uy, Chalo, sírvete, mira. Hay galletita, margarina, tecito y un pan que sobró de la comida. Sírvete nomás. Mira, yo nunca te había visto tan arreglado, Chalo. Oye, Chalo, ¿vos no andarías enlazado con una mina por ahí? ¿Enlazado ando, ¿no? Uy, por eso llegaste tan tarde anoche. ¿Estabas con ella, Chalo? Puede ser, puede ser. Ten mucho cuidado, Chalo. Mira que hay mujeres y mujeres, oye. ¿Por qué me dice eso, oye? No te digo yo para que no te metas el dedo en la boca. ¿No ves que hay mujeres que lo único que quieren es plata? No, esta no creo. Plata es lo que tiene de sobra. Miren, Narciso, lo que yo necesito, a ver, les voy a explicar. Los maestros que están trabajando para mí en este momento van a poner aquí una pasarela. Por donde pasan las modelos, ¿me entiendes? Por arriba. Ahí van a ver los pendones para tapar la entrada, como te llamas, preciosa, tantito. Entonces yo necesito que usted me despeje aquí, pues, que me despeje todo para que puedan poner la pasarela. ¿Me entendió? ¿Se puede? Sí, sí, pues puede ser. Pero lo que no veo yo, eso sí, y con todo respeto se lo digo, es lo que... Porque yo voy a ganar con esta cuestión del desfile, pues. Pero Narciso, por Dios. ¿Y el consumo, dígame usted? ¿Irá venir gente?
Oh, usted no puede dudar de eso, pero eso no es que me amarga, pues. No, no, por supuesto, se va a llenar de gente. Usted va a tener que prepararse porque va a vender mucho, mucho, mucho. ¿Y cómo ha ido todo, pues, Amelita? Ay, mi hijita Asunción, todo impecable, está todo fantástico. A ver, Tatito, ¿y cómo te sientes tú para modelar? Cuéntame. Nerviosa estoy, ¿cómo? ¿Que tú también vayas a modelar, Tato? Sí, po. ¿Y qué tiene? ¿No es nada malo que yo sepa? No, pues... Bueno, es que a mí eso de andarse mostrando en público no me gusta nadita, po. Bueno, déjela, pues, señora. Harto linda que salió la chiquilla, pues, da gusto mirarla, pues. Usted no se meta, oiga. Soy yo la que le doy los permisos a mi chica. ¡Ah! No le ponga tanto, Asuncioncita. ¿Cómo sabe si la chiquilla le sale top model después? ¡Qué simpático! Mira, mi hijita, tienes que aceptar que Tanita es muy, pero muy bonita. Te lo digo yo que tengo mucha experiencia en belleza. Va a ser, yo estoy segura, como dice Narciso, va a ser top. Bueno, ¿la dejaron, no? Diga que sí, mamita. Ya, pues. Bueno, ya. Pero no mostréis más de lo que se debe, ¿ah? No, no, mamita, ¿cómo le ocurre? De la rodilla para abajo nomás. Gracias, caballero. Ojalá que esté este caballero. No hallo las horas de volver a mi pega. ¿Qué te pasa, Katia, que estáis tan callada? Ah, es que todavía estoy como para adentro porque es re loco. Con tu viejo le pedimos al Caleuche que te trajera de vuelta y... No, sí. No tiene nada de loco. Sí. Si volví es porque quise. El Caleuche no tiene nada que ver. Ah. Bueno, si es por eso, debería haberlo pensado un poco mejor, pues. Está dura. ¿Cómo es la cuestión? ¿No tenías ganas que yo volviera? Obvio que sí, pues, compadre, si... Que si se me partió el alma cuando te bajaste del bus, pues. Pero, por otro lado, pienso que no deberías haber desaprovechado esa oportunidad porque cualquiera querría estar en tu lugar, pues. ¿Tú no dejarías todo por mí? No sé. O sea, no todo, pues. Algunas cosas. Pero si es que ya no me engrupáis si tú no volviste solo por mí. No. Sí, volví por ti y por mi mamita. Yo no la podía dejar aquí en el fin del mundo, sola. Le podría pasar cualquier cosa. Ya, si lo que yo te digo es que debería haber aceptado la pega, nada más. Lo que pasa es que esta es mi pega. Yo nací para trabajar en la mar. Don Ernesto se va a caer de espalda cuando me vea que volví. ¿Tú crees que te va a devolver el trabajo? Sí, yo soy el mejor patrón que hay en el planeta. ¡Adelante! ¡Don Ernesto! Que no me reconoce, mire. ¡Volví! ¡Ay, qué po! Que volví para reintegrarme a mi trabajo. ¿Cuál trabajo, Bajamundi? Ah, pues don Ernesto. O sea, pesado, pues. Mi pega. Que yo sepa, tu pega la perdiste cuando te fuiste a Santiago. ¿Cómo que la perdí? Lo que oíste, santo. Vos ya no tenés pega, así que ándate echando de aquí. ¿Don Ernesto? ¿Me está diciendo que estoy despedido? ¿Despedido? Si fuiste vos el que te fuiste y me dejaste botado. Eso se llama abandono del trabajo, para que sepas. Por suerte me conseguí un cabro bien bueno para que te reemplace, oye. Y que no dejaría nunca botado su trabajo. ¿Quién sería, oye? ¡El Cárdenas por Cárdenas! Ese chico no me va a dejar nunca botado como vos, malagradecido. Oiga, pero yo no lo dejé botado. Yo me tomé unos días de vacaciones que usted me debía de hace tiempo. ¡Ay, yo no le debo nada a nadie, oye!
Vos te fuiste, me dejaste con el medio callo acá, yo haciendo malabarismo para mantener la empresa, oche. Dejemos las cosas bien claritas, santo. Bueno, entonces por lo menos tendría que pagarme una indemnización. Mi, lo que quería el Perla. Vos deberías pagarme a mí, oye. Casi me fui a la ruina por tu culpa, santo. Oiga, don Ernesto, yo dejé una pega re buena en Santiago porque quería volver, porque esto es lo que me gusta hacer, pues. ¿Qué es a mí que me importa, oye? Ya, pues, don Ernesto. Yo, ándate yendo de aquí, oye, que tengo que llevar a mi mujer al médico. Don Ernesto. ¿Qué te fuiste? Don Ernesto. ¿Qué te vaya y te digo, oye? Tomás, me dejaste súper preocupada por teléfono. Mira. Parece que hay alguien interesado en que este mural desaparezca, Fernanda. Yo creo que es más que alguien. No creo que esto se le haya ocurrido a una sola persona. ¿Pero quién iba a hacer una cosa así? ¿Para qué? Tiene que haber sido alguien del pueblo, pues. Sí, y una persona que tiene llave de la iglesia, porque el candado está intacto y no pueden haber entrado por otra parte. ¿Llave de la iglesia? Que yo sepa, hay una sola persona que tiene copia de la llave, aparte de nosotros y el cura. El fiscal. Sí. ¿Don Narciso? Sí. No creo que haya sido él, ¿o sí? No sé. Pero él es uno de los que no le gustó la pintura. Él estaba de acuerdo con que lo hubieran borrado, ¿no? Mira, Tomás, ve qué se puede hacer. Y tú, Claudia, ayúdalo. Sí. Yo voy a hablar con don Narciso. Esto no se va a quedar así. Parece que es una pintura común y corriente, ¿eh? Yo creo que no va a costar mucho sacarla, mira. ¡Qué sorpresa, Berta! Y pues iba a ir para el mercado, así que aproveché de pasar a saludarte, po. No, ¿no te molesta? ¿Sabéis que no, po? Oye, un día de esto, quiero invitarte para mi casa para que cocinemos juntas. ¿Qué tal? ¿A vos te pasa algo? ¿Tuviste algún problema con el chamorro, vos? ¿Qué problema vamos a tener, o si apenas conversamos, hijito? ¿Viste? ¿A vos te pasó algo? Sí, me pasa. Por eso que ando media tristona. ¿Pero por qué, pues, Berta? Ya, no me caes nada. Me imagino por qué. Es bien raro lo que te voy a decir, pero yo ando así porque tu papi con la Magdalena andan bien. ¿El chamorro con esa mina? No te creo, estáis loca. Están en su luna de miel, ajicito. Pasan todo el día puro añoñucos por la casa. La Magdalena debe estar dorando la píldora al chamorro. Esa mina es capaz de hacer cualquier cosa para que él crea que está enamorada de él. Pero sabemos que no es verdad. ¿Por qué decís eso? ¿Tú le sabías algo? No. No, pero no hay que ser adivina para darse cuenta de eso, pues, Berta. No sé, ajicito, pero yo también creí que entre tu papi y la Magdalena no pasaba nada, pero parece que ellos consumaron su matrimonio. Ya, vos, Bertuca, no te hagáis mala sangre, po. Mira, si aunque ellos duerman juntos, yo te puedo asegurar que un día de esto esa mina va a salir cascando de esa casa. ¿Tú creí? Dalo por hecho. ¿Qué está diciendo, señorita Fernanda? Que alguien entró a la iglesia anoche y tiró pintura sobre el mural que encontramos. Yo sabía que esa pintura iba a traer problemas. Debían haberla dejado donde estaba nomás. Mire, señora, le guste o no, esa pintura es muy valiosa. Es parte del patrimonio cultural de Chiloé y es deber de todos conservarla. Lo raro, don Narciso, es que estamos casi seguros que la persona que hizo esto tenía llaves de la iglesia. ¿Cómo? ¿Llaves de la iglesia? Sí. ¿Lo pillaron, Narciso? ¡No diga la cielo, oiga! ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted está diciendo que yo fui, señorita? No, yo no estoy diciendo que fue usted. Simplemente nos dimos cuenta que ninguna puerta ni ventana fueron forzadas. Es obvio que entraron con la llave. Pero yo tengo la llave muy bien guardada y en una caja que tengo aquí. ¿Usted está segura que entraron por la puerta? Es que no hay otra manera de entrar. Las ventanas están clausuradas. ¿Qué pasa, Narciso? La llave no está nada. ¿No está? No. Yo la tenía bien guardada acá. Alguien me la tiene que haber sacado. ¿Y quién más sabía que usted guardaba la llave ahí? Yo nomás, pues, señorita. Pero yo nunca habría hecho una cosa así, le aseguro. Aunque no esté muy de acuerdo con que esa pintura haga parte de la iglesia. ¿Y
¿Qué va a pasar ahora con la pintura, señorita Fernanda? Bueno, vamos a tratar de recuperarla. Pero si alguien vuelve a hacer una cosa así, me voy a ver obligada a denunciar el caso. Don Narciso, yo le quiero pedir a usted que averigüe todo lo que pueda. Por favor. Sí, sí, sí. Tranquila, yo en cuanto sepa algo de eso, no se preocupe. Gracias. Se llega a reír solo un ratito. Es que va a ser una noche de película. Ay, qué buena, compadre. ¿Y a vos cómo te fue? Ah, con la cuestión de la casa. ¿Sí? Del uno, compadre. ¿Sabes qué? Yo en realidad debería haberme dedicado a poeta. ¿Sabes? Tuve una noche de inspiración. Cállese. Mire la mansa cartita que le escribo. ¿Qué le parece, compadre? Mire. ¿Ah? Y esta vez te fuiste al chancho, ¿no? Ay, yo me puse sentimiento, compadre. Ya. Mandémosla al tiro nomás, ya. ¿Listo, no, compadre? Ya. ¿Va? ¿Está con llave, guata? ¿Estás ahí? Ay, yo creo que vamos a tener que abrirle, sí, compadre. Sí. Esconde eso, esconde. ¿Guata, soy tú? ¿Qué pasa? Ay, nada, porque vengo a limpiar. No, no es ahora porque estamos ocupados. ¿Y por qué se encierran con llave los dos? Sí, bueno, estábamos viendo un asunto de plata. Ya, clarito. Ya, te fuiste, vamos a limpiar después. Bueno, pero no me ladrís tampoco, vos. Claro, sí. Ya. Ya mandémosle al tiro antes que llegue la otra zapa. Ya, compadre. Vamos, aguile. Ya, sí, Marguita. Ya. Se fue, compadre. Julia. Chemo. ¿Por qué no me has llamado? Tú parece que no entiendes, ¿eh? Yo no quiero conversar contigo. ¿Cómo te has sentido? Bien. Ahora déjame ir, tengo cosas que hacer. No te vayas. Si tú sigues molestándome, yo te voy a denunciar. Solamente quiero saber cómo está mi hijo. Tu hijo no existe, Humberto. Demuéstramelo. Ya llegará el momento. Vine a darte algo de plata. ¿Para qué, Humberto? ¿Cómo para qué? Para los gastos. Mejor guárdala para un tratamiento psicológico. Te hace mucha falta. Ten cuidado con lo que dice Julia. No te metas más en mi vida, Humberto. No pienso desaparecer. Yo te quiero, Julia. Y quiero ese hijo que tienes dentro de ti. Y además tengo mucha paciencia. No te preocupes. ¡Qué buen perfume! Gracias. Parece que estamos de mejor ánimo. Sí, pues. La vida me sonríe. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Pasó algo especial? Sí. Seguí su consejo. Hablé con la Catalina. Ah. ¿Y cómo te fue? Mejor de lo que yo pensaba. ¿Y qué fue lo que te dijo? Me dijo que no estaba interesada en nadie. Bueno, ¿y tú le creíste cuando te dijo eso? Pero claro, si la Catalina no tendría por qué mentirme. Ella nunca me ha mentido. ¿Usted cree que sí? No tengo idea si te dijo la verdad o no. Te lo preguntaba por simple curiosidad nomás. Pero está bien, interesante. ¿Y qué piensas hacer? No sé, darme valor y echar para adelante, ¿no? Tengo la tinca de que mi oportunidad está cerca. Claro. Aprovecha entonces, no dejes pasar este momento. Eso es lo que voy a hacer. Eso, Tato. Así se hace. ¿Y voy a tener que desfilar con esta cuestión en la cabeza, oiga? No, pues, Tato, si eso es para aprender a andar derecha nomás, ¿cachai? Ah, ¿y lo estoy haciendo bien? Súper bien, Tato. Ahora, lo único que te falta es sonreír un poco. Claro. ¿Sonreír? ¿Pero cómo quiere que camine y más encima sonría, oiga? Una cosa primero y la otra después, pues no puedo hacer las dos cosas juntas. Pero a ver, Tato, déjate el libro ahí donde está, no te lo pongas ahí en la cabeza y sonríe, ¿cachai? Eso, Tatito, eso. Vas a ser la modelo más linda de todo Chiloé. Oiga, pero mamita como que no le anduvo gustando nada esta cuestión de que yo desfile, po. ¿Para qué le mandaste a llamar? Hay algo que tenéis que saber, Marco. Se trata de la Magdalena. ¿Es muy importante?
Si el chamorro no fuera mi padre, yo no me metería en tus leceras, Marco. Y vos sabés que no me gusta meterme en cahuina. ¿Qué pasa, Cata? Esa mina te ha estado mintiendo, Marco. Te dijo que el chamorro nunca la ha tocado. Pero en la casa todos dicen que andan como en luna de miel, ¿sabí? Eso puede ser mentira también. Es obvio que esa mina te está engrupiendo porque no quiere perder ni pan ni pedazo, Marco. Olvídate de ella, ese matrimonio está consumado. Esa mujer va a ser tu perdición. Lo he intentado, Catalina, pero no puedo. Di mejor que no hay querido. Trata de entenderme. No te entiendo, ¿sabí? ¿Cómo el amor va a hacer que un hombre sea capaz de traicionar a su propio padre? Eso no es amor, pues, Marco. Típico de los viejos con trancas. Tratan de transmitírsela a los hijos de puro reprimidos y egoístas que son. ¿Cómo, señorita? O sea, ¿usted piensa que mi mimita chancá? Está diciendo, postato. Mira, es como un círculo vicioso, ¿cachai? Yo no sé si tu mamá se dé cuenta, pero te está transmitiendo todas sus inseguridades. Oye, para. ¿Y de dónde sacaste eso tú? Me lo explicó mi analista. ¿Vaya al psicólogo? Sí, pues desde chica. Oye, si mis papás son cosas serias, pa' lo único que me pescaban era para reprimirme. Sí, pero qué lata, po. A ver, ya, Tatito, ya. Vamos de nuevo porque tenés que practicar un poco más. Estás ahí un poco tiesa, tenés que relajarte un poquito más. Bueno, ¿y cómo lo tengo que hacer entonces, po? Así, pues, Tato, mira. Apréndele a este top model. Ah, buena, Moscote. ¿Cachai, no? El desplante escénico. ¡Eso! Cosa que va más allá de una. ¿Cachai? ¿Y quién más va a querer, cacerita? Repollito también. ¿No? Ah, ya. Se lo doy entero. Sí, con la cacerita. Ya. Yo se la anote, pues, que le quede rica la cazuelita, pues. Dime. Ya. Oye, así, pues, Alvarado, chico. Si el barcoche me devolvió a mi chiquito. Escucha que está contenta, señora. Sí, como que le devolvió el alma al cuerpo, ¿no? ¿Ah? Oiga, ¿y quién le contó ese cabro? Me dijo que allá en la capital le habían bajado unos deseos tremendos de volverse para acá, para Chiloé, porque dijo que esta es su tierra, que este es su lugar. Pucha, que me gusta verla feliz, señora. Oiga, pégame una ayudadita con la Rosita. ¿Puede ser o no? Otra vez, Alvarado. Chico, tú no vas a aprender nunca, oye. Pero no me rete, señora, si es otra cosa. Que usted me contó una vez que conocí una macha y que era re buena para sanar enfermedades muy terribles, ¿no? Así fue. Doña Adela de allá del Alto de Puacura, una señora muy antigua. ¿Y qué tiene la Rosita? No, nada, señora, ni Dios lo quiera. ¿Usted cree que ella será capaz de ayudarla a dejarla embarazada? Oye, Alvarado, chico, yo a ti no te entiendo, ¿sabí? Estás enamorado de esa mujer que está casado con otro y queréis que el otro le haga hijo. Yo a ti no te entiendo, oye. ¿Qué quiere que le haga, señora? Si a mí me gusta verla feliz a la Rosita. Su felicidad es mi condena, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Está ahí enlesado, Alvarado, chico. Ya, señora. Yo no le digo nada cuando me pide que le ponga la mesa ahí al caleuche todas las noches muriéndome de frío. Ya, pegue una ayudadita. Voy ahora mismo. Ya, pues, doctor, denos luego los resultados. Sabe que estamos tan nerviosos con Ernesto. Ya, pues, doctor, diga algo. La verdad es que yo no me esperaba estos resultados. ¿Qué, hay algo muy malo, doctor? Ustedes no van a poder ser padres. La fiera. Una promesa de amor. Fernanda, yo estoy empeñado en volver a caminar. Y estando a su lado puedo agarrar más fuerza todavía. Contigo todo es más fácil para mí. Y más bonito también. A esta altura parece que yo me voy a casar con Bastón. Oh. Ya. Fuera la mala onda porque tenemos que estar top one para el desfile. A ver, no te sigo. ¿El desfile de la Julia? ¿Qué ver ustedes dos con el desfile de la Julia, ven? Oye, Tato, te ves preciosa. Gracias, joven. Oye, si tú quieres, podemos ir a tomar una bebida después del desfile. Oye, viejito, la Tato no andará sola, compadre, así que chao no. Oye, cabrito, dejemos que la Tato decida. Me ha hecho muy bien contarte lo que siento por ti. Quiero que sigas reaccionando como hasta ahora. No podría decirte nada si te acercaras a mí.
Solo te pido que tengas paciencia, Catalina. ¡Gradísimo! ¡Vamos, lo mejor! ¡Berta! Tenemos que averiguar en qué anda el guata con el Cereza. Pero es que si el chamorro nos pilla, nos va a matar Gladys, ¡por Dios! ¡Echaurren! ¿Sí? Ayúdame a sacarme el traje, querí. ¡Cárdenas! ¿Qué pasa, Santo? Cárdenas, el transportador se quedó varado en la playa. Si te quedáis trabajando hasta muy tarde, capaz que te encontrís con tu papá. ¿Con el chamorro? Sí. Antenoche pasé y vi luz, entré y ahí estaba el adentro. ¿El chamorro? ¿En la oficina de noche? Lo que pasa es que yo quiero hacerle un regalo, ¿me entiendes? Algo que tengo pensado desde el mismo día que nos casamos. Quiero traspasarle mi parte de la salmonera.